próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de AUPAN. Comunicación para todos. ¿Qué tal? Yo soy Lina Arroyave y me place acompañarlos una vez más en este espacio institucional de la Alcaldía de Andes, La Alianza es Contigo, en cabeza de nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón, un espacio donde todos ustedes se conectan con la información de manera puntual cada 8 días a través de AUPAN, comunicación para todos, y así estar bien informados acerca del avance de nuestro plan de desarrollo y temas de interés sobre las entidades descentralizadas, la empresa de servicios públicos de Andes y el Hospital de los Andinos. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la información por parte de la Administración Municipal. Nuestro alcalde nos comparte información acerca del Plan de Ordenamiento Territorial, actualización catastral y cómo avanza nuestro plan de desarrollo, teniendo muy presente el bienestar de toda la comunidad andina, tanto de la zona urbana como rural. Lina, como usted bien lo menciona, también estamos trabajando para dejar nuestra Administración Municipal organizada. Recuerden, mis queridos habitantes de Andes, que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial estaba vigente desde el año 2020. Ese documento de planeación, que es el documento más importante que tiene un municipio, no estaba acorde a la situación real de nuestro municipio. Gracias a esa alianza con Corantioquia, con los concejales y por supuesto con ustedes, comunidad, logramos avanzar y poder tener hoy un Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente, acorde a las necesidades, acorde a la situación de nuestro territorio y especialmente con esa proyección de progreso y de desarrollo. También actualizamos nuestro estatuto tributario. Estaba vigente desde el año 2013, que no estaba acorde a esas modificaciones de las reformas tributarias que se han generado a nivel del país y por supuesto la situación real de nuestro municipio, que por eso hemos avanzado también y que gracias a Dios y al Consejo Municipal, hoy tenemos un estatuto tributario vigente. También hicimos la actualización catastral, sé de las dificultades y de las situaciones específicas que generaron en la mayoría de los propietarios. Logramos modificar esa resolución en concertación con la Gerencia de Catastro Departamental por intermedio de la empresa que contrató la gerencia. Ya hoy tenemos una actualización catastral que no se hacía en las zonas rurales del año 2006 y en la zona urbana del año 2013. Eso implica que estamos modernizando nuestro municipio. También tenemos la estratificación de los servicios públicos de Andes. Es un proyecto que recibimos de la administración anterior y que nosotros por ley teníamos que firmar la adopción de ese instrumento tan importante, no solo para Andes, sino para todos los municipios del país. Quienes consideren que necesitan ir a hacer una reclamación a la administración municipal, pueden ir a la Secretaría de Planeación, que allí los vamos a atender con mucho gusto. Y esos son documentos públicos que no son para esta administración, son para las administraciones siguientes, porque la idea nuestra es dejar un municipio organizado. Además de estos documentos, venimos cumpliendo con nuestro plan de desarrollo Andes, Alianza por el Desarrollo Humano, de una manera contundente. Llevamos un cumplimiento del 92% que muy pronto les vamos a invitar para que nos acompañen en nuestra rendición de cuentas, para que ustedes observen esas obras de infraestructura, esas obras sociales y por supuesto esas obras cercanas a cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio. Urbano y rural, le hemos logrado impactar con más de 90 mil millones de pesos para mejorar las condiciones de los 47 mil habitantes. Tal vez ustedes observan que de manera directa hemos podido mejorar su condición de vida. Pero si ustedes observan las vías que hemos podido ejecutar en nuestro territorio, especialmente en la zona urbana, sé que muchos de ustedes que viven, por ejemplo, en Los Libertadores, o que viven en Ceibas, o que viven
en el Águila Negra, que así la conocemos, o los que viven en la subida de la Reina, en Consán, Diego Mendoza, entre otras, observan el cambio de las vías. Y eso implica que vamos a seguir trabajando hasta el último día de nuestra administración para poder cumplirle a cada uno de ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre. La empresa de servicios públicos constantemente nos comparte información acerca de las diferentes plantas de tratamiento de agua potable con las que cuenta esta entidad. Hoy, uno de sus operarios nos cuenta o nos comparte detalles acerca de las actividades diarias que realiza desde la planta La Palmera para poder suministrarle a toda la comunidad andina agua potable, agua de buena calidad. Hola, yo soy Harold Andrés Marín Agudelo, uno de los operarios de la planta de tratamiento de agua La Palmera. Y a continuación les voy a mostrar las actividades que hago para potabilizar el agua. La primera actividad que yo hago al llegar a la planta de tratamiento es realizar el test de jarras, que es el que nos va a decir cuál es la dosis óptima del coagulante a utilizar en la planta, para poder así remover la turbiedad que tiene el agua cruda. Entonces, para realizar el test de jarras, dosificamos varias dosis de solución de hidroxicloruro de aluminio, que es el coagulante para remover la turbiedad. Entonces, al primer vaso le voy a agregar 10 partes por millón de solución. Al segundo, 12. Y así sucesivamente, hasta el sexto vaso, quedarían 20 partes. Y 20 al último. A continuación le voy a agregar el agua cruda, que es la misma que está entrando a la planta, que es la que vamos a removerle la turbiedad. Agregamos un litro de agua cruda a cada vaso. Lo montamos al equipo y lo ponemos a revolucionar a 45 revoluciones por minuto en un plazo de 13 minutos. Y en esos 13 minutos nos vamos a dar cuenta cuál es la dosis óptima del coagulante. El vaso que tenga mejores características físico-químicas y organolépticas, ese es el vaso elegido y el que vamos a dosificar en la planta. Luego miro la regleta para saber cuál es el nivel de agua que está entrando a la planta y dependiendo de ese nivel convertimos una fórmula para hallar los litros por segundo. Y esos 18 centímetros de altura de agua equivalen a 25 litros por segundo que están entrando en este momento a la planta. Cada 20 minutos hago medición de la dosificación de coagulante para poder estar seguro de que estoy dosificando la misma cantidad y poder corregirla, aumentarla o disminuirla si necesario. Luego de tomar la descarga del coagulante y de medir el caudal que está entrando a la planta, hago un análisis físico-químico al agua tratada
o al agua potable, que es la que ya va para el consumo de la población. Esta agua viene allá del tanque de almacenamiento y de distribución. Entonces voy a hacerle el análisis de cloro residual para saber en qué cantidad está el cloro. Entonces a continuación va a hacer el análisis de cloro residual. Tiene la celda. Le adiciono un sobre de DPD, que es lo que me mide el cloro. Es lo que hace que, lo que indica que hay cloro en el agua. El cambio de color me indica que sí tiene cloro el agua. Entonces lo vamos a medir a ver qué cantidad tiene. El resultado dio 1.5. Eso quiere decir que está dentro del parámetro y dentro de la norma que exige que esté entre 0.3 y 2 miligramos por litro de cloro residual. Finalmente, les voy a enseñar cómo hago los análisis físico-químicos del agua. Primero, entonces, medimos la turbiedad en el turbidímetro. Vamos a medir la turbiedad. .93 unidades nefelométricas de turbiedad. Vamos a medir el color. Pues ya ponemos el patrón para igualar a cero. Y analizamos la misma muestra de agua. Luego vamos a medir el pH. Dio 7. 7 unidades de pH. Que los resultados obtenidos en los análisis que hicimos el día de hoy están dentro del parámetro, dentro de la resolución 2115 de 2007. La alcalinidad nos dio 15 y el valor admisible máximo es hasta 200. La turbiedad nos dio 0.6 unidades y es válido hasta máximo 2 unidades. El color nos dio 0. Y el valor permisible máximo es hasta 15 unidades. El pH nos dio 7. Y el valor permisible es que debe estar entre 6.5 y 9. Y el cloro residual nos dio 1.2. Y el valor permisible máximo es de 0.3 hasta 2 unidades o miligramos por litro de cloro residual. Y esto quiere decir que la planta de tratamiento de agua La Palmera cumple con todos los parámetros, todas las normas de potabilidad de agua y así garantizamos que estamos administrando y distribuyendo un agua apta para el consumo humano. El equipo de salud pública avanza con la estrategia de Barrio Saludable. En esta oportunidad nos comparten el encuentro que realizaron junto a la comunidad del barrio Corid para suministrar información relevante acerca de salud sexual, salud mental, población vulnerable, entre otros. En el día de hoy estuvimos en el barrio COVID con la comunidad de adultos mayores en compañía de mi grupo de salud pública con las dimensiones de salud mental, seguridad alimentaria, actividad física, recreación, salud ambiental y demás, donde yo desde mi dimensión de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos
tuve la oportunidad de brindarle educación prioritaria a los adultos mayores sobre la importancia en lo que tiene que ver en la citología, todo lo que es la mamografía, y también haciéndoles la invitación a pertenecer al programa de salud sexual y reproductiva, ya que para ellos también aplica. En este momento tuvimos la oportunidad de que ellos conocieran, se relacionaran y ampliaran todos sus conocimientos. El día de hoy nos encontramos en CORI porque dimensionamos que acá se presenta como la necesidad de realizar una pequeña educación o psicoeducación en cuanto a lo que son enfermedades crónicas. Entonces quería pues como contarles que realizamos digamos que un esquema enfocándolo a qué son las enfermedades crónicas, cuáles son los síntomas, posible tratamiento, porque es fundamental dar esta psicoeducación. Resulta y acontece que no sé si muchos saben, nosotros el mes pasado trabajamos lo que fue riesgo cardiovascular. De todas maneras, desde mi dimensión lo quiero seguir enfocando debido a que es la principal causa de muerte en nuestro municipio. Entonces es muy importante recordarles a toda la comunidad andina y en especial a esta en específico que debemos cuidar nuestra salud física y mental. ¿Cómo lo podemos hacer? Realizando ejercicio físico, teniendo una buena alimentación, digamos que también teniendo unos buenos hábitos. Pero con este tipo de información que brindamos desde el equipo de salud pública y básicamente desde mi dimensión de salud mental, podremos como hacer esa retroalimentación y concientización a las personas para que mejoren así su calidad de vida. Televidentes, de esta manera finalizamos nuestro programa institucional La Alianza es Contigo, en cabeza de nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón. Un agradecimiento especial a UPAN, Comunicación para Todos, por hacer posible estos espacios con la comunidad andina. Nos vemos en 8 días para seguir compartiendo con todos ustedes los avances de nuestro plan de desarrollo en alianza con la empresa de servicios públicos de Andes y el Hospital de los Andinos. Hasta pronto.